Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Luis Medina. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Universidad Enrique Díaz de León por haberme considerado y tomado en cuenta para este magno evento, este Congreso 2024, y siendo parte de los 55 referentes egresados como parte de la universidad que actualmente fungimos profesionalmente. Y bueno, voy a comenzar compartiendo la siguiente presentación, del cual el tema es Learnability, en el cual, bueno, parte de lo que yo voy a estar compartiéndoles es básicamente la introducción de lo que viene siendo el tema. Ok, quiero iniciar con la siguiente diapositiva. Learnability, habilidad para aprender. Su servidor, el arquitecto Luis Medina. Voy a iniciar con la contextualización, en la que, bueno, voy a compartirles dos imágenes en lo que pues se basa prácticamente toda la presentación, en la cual, en la primera, en la de tu lado izquierdo, tenemos, digamos, haciendo alusión a lo que anteriormente se veía con las máquinas de escribir, el ábaco, los libros, los engranes, digamos que de alguna forma, haciendo alusión a lo que de antaño se veía en el mundo, y a su derecha lo que tenemos hoy en la actualidad, en el cual, bueno, parte de la contextualización se inicia con la pregunta, ¿el mundo cambia y nosotros? Bueno, pues seguimos avanzando conforme va aumentando y avanzando la tecnología a nivel mundial, ¿no? Como ya tenemos los androides, los robots, la inteligencia artificial, que parte de, o gran parte de la presentación que les voy a estar induciendo, pues fue prácticamente generada gran información de parte de la inteligencia artificial, como fueron las imágenes que van a estar viendo a continuación, y todos los videos que les estaré presentando en esta presentación con este tema muy bonito, muy padre. Y bueno, me presento para los que no me conocen, soy el arquitecto Luis Medina, egresado de la Universidad Enrique Díaz de León, Centro de Arquitectura, generación 2006-2011, titulado, y actualmente soy diseñador y consultor BIM, especialista en procesos colaborativos, soy de aquí de Guadalajara, y bueno, les presento parte de lo que viene siendo mis certificaciones, en donde una de ellas es europea, la BuildLean Smart, la AGC, Association General Contractor, que es de Norteamérica, y de parte de dos, digamos, grandes marcas de la industria de la construcción a nivel mundial, como lo es Autodesk por parte de Revit y Bentley por parte de Syncro. Entonces, aquí les dejo el QR de mi contacto y mi perfil de LinkedIn para quienes gusten agregarme, ¿saben? Bueno, parte de la agenda se divide en tres partes. La primera parte, la introducción de lo que es el tema Learnability, la ciencia detrás de la Learnability, la parte dos, habilidades claves para desarrollar la Learnability, estrategias para mejorarla. La parte tres, el impacto de la Learnability en el ámbito profesional. Y por último, la conclusión. Como parte de la introducción de Learnability, tenemos tres puntos importantes, que es la definición de lo que es la Learnability, la importancia en la era actual y la diferencia entre Learnability y educación tradicional. Comenzamos con el siguiente video y aunado al siguiente speech.
O la habilidad para aprender es la capacidad que tiene una persona para adquirir nuevas habilidades, conocimientos de manera rápida y eficiente. No se trata solo de aprender de lo que aprendemos, sino de nuestra disposición y habilidad para seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. En la era actual, donde los cambios tecnológicos y laborales son constantes, la capacidad de aprender se ha convertido en una de las habilidades más valiosas. Ya no es suficiente con tener un título o una formación específica. Aquellos que pueden adaptarse y aprender rápidamente están mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro, pero ¿en qué se diferencia la learnability de la educación tradicional? Bueno, mientras que la educación tradicional se basa en la adquisición de conocimientos fijos a través de un currículo estructurado, learnability se enfoca en la adaptabilidad y la mejora continua. La educación nos las da las bases, pero la habilidad de aprender nos permite evolucionar constantemente, incluso después de nuestra etapa académica formal. En resumen, la learnability es la clave para mantenernos competitivos y relevantes en un mundo en donde el cambio es la única constante. En el punto 2, la ciencia detrás de learnability, encontramos tres puntos importantes: la plasticidad cerebral y cómo el cerebro aprende, factores que afectan a la habilidad de aprender y el rol de la neuroplasticidad en adultos. La habilidad para aprender tiene una base científica clave, la plasticidad cerebral. Este concepto se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, lo que nos permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo aprende el cerebro? Bueno, a medida que nos exponemos a nuevas experiencias y desafíos, nuestras neuronas establecen nuevas conexiones, fortaleciendo circuitos que nos permiten aprender de manera más eficiente. Esta capacidad de cambio continuo es fundamental para desarrollar la habilidad de aprender. Sin embargo, existen factores que influyen en nuestra habilidad para aprender. El entorno, la motivación, el estrés y hasta nuestra salud mental juegan un papel determinante en cómo adquirimos procesos y cómo lo procesamos la información. Aprender no solo depende de nuestra capacidad innata, sino de las condiciones en las que nos encontramos. Por último, el rol de la neuroplasticidad en adultos es clave. Aunque se cree que el cerebro es más adaptable durante la juventud, estudios recientes muestran que los adultos siempre tienen la capacidad de modificar y mejorar circuitos neuronales. La clave es mantener el cerebro activo y desafiándolo con las nuevas tareas y aprendiendo de manera continua. Parte de ello, bueno, encontramos una de las filosofías japonesas que es el Kaizen, que se refiere a la mejora continua. Más adelante vamos a tocar un poquito más a detalle esa filosofía, que bueno, es básicamente lo que tenemos como parte de la presentación. Como punto 3, las habilidades clave para desarrollar la learnability, bueno, encontramos la adaptabilidad y flexibilidad. Como punto 2, capacidad de aprendizaje autodirigido, pensamiento crítico y resolución de problemas. En la que, bueno, una de las habilidades clave para desarrollarla es la habilidad para aprender implica cultivar ciertas competencias. Y estas habilidades no solo mejoran nuestra capacidad de aprendizaje, sino que también nos preparan para enfrentar un mundo en constante cambio. La primera habilidad es la adaptabilidad y flexibilidad, en donde en un entorno laboral y académico que cambia rápidamente, es fundamental ser capaz de ajustarse a nuevas circunstancias. Aprender de las experiencias y reinventarse cuando sea necesario, las personas flexibles no temen el cambio, lo abrazan como una oportunidad para seguir creciendo. La segunda es la capacidad de aprendizaje autodirigido o ser autodidacta. En un mundo donde el conocimiento está al alcance de todos, como ya sabemos del Internet, quienes saben cómo identificar lo que necesitan aprender, buscan activamente recursos por su cuenta
tienen una gran ventaja. Ser autodidacta significa tomar el control de nuestro propio aprendizaje, eligiendo qué aprender y cómo aplicarlo. Por último, el pensamiento crítico y la resolución de problemas son esenciales para la habilidad de aprendizaje. No solo se trata de aprender, sino de saber cuestionar, analizar y aplicar lo aprendido para resolver problemas reales. Las personas con pensamiento crítico son capaces de evaluar información de manera objetiva, tomar decisiones y encontrar soluciones creativas a desafíos complejos. En resumen, prácticamente para desarrollar la learnability necesitamos ser flexibles, autodidactas y pensar de manera crítica, y estas habilidades nos van a permitir adaptarnos, aprender y crecer continuamente en un mundo que no deja de evolucionar. Entonces, para ello, mi recomendación es constantemente avanzar, ser un 1% mejor cada día. Como parte de mi labor en ser coach, en ser consultor de procesos, les comparto las siguientes imágenes de lo que yo he sido parte en algunos magnos proyectos, como lo es, por ejemplo, en este caso, la Arena Guadalajara, en otros casos, en otros temas de centros de datos, en los que se busca alinear a los diferentes stakeholders o involucrados en un proyecto, el área administrativa hasta la gente de obra. Como bien saben, la gente de obra pues no necesariamente tienen que tener roce con herramientas tecnológicas, sin embargo, hay que saber inducirlos en ellas para que puedan ejecutar de mejor y más eficientemente su labor en las construcciones, desde la planeación, ejecución y operación y mantenimiento. Parte de ello, bueno, es la colaboración, compartir y enseñar tres elementos muy importantes dentro de la alineación de aprendizaje y de compartir este conocimiento hacia la gente que no necesariamente suelen tener gran contacto con con las herramientas. Otra área es muy importante el coacheo, el coaching y el adiestramiento, en este caso para equipos de obra, para que entiendan realmente el concepto y cómo se requiere y cómo se va a necesitar ejecutar, en este caso, parte de la obra, cómo son las planeaciones, cuánto se tienen que tardar en determinada área. Y bueno, parte de lo que es learnability en esta área es que no solamente se queden con la información, sino que además indaguen, pregunten, se cuestionen y analicen, como ya lo veíamos hace unos instantes en el video anterior. Y bueno, para ello, la gente de obra se va alineando, por ejemplo, en este tema con herramientas digitales, evidentemente para ejecutar de mejor y mayor eficiencia su labor, ¿no? El siguiente, esto nada más como un preámbulo de lo que se realiza generalmente ya en ejecuciones de obra utilizando herramientas digitales, ¿no? Esto es como un ejemplo, digamos, muy general, que bueno, también en el tema de administración, bueno, se alinean en el tema de proyectos, también se tienen que alinear para que entiendan el proceso, cómo deben de generarse las cosas, los proyectos, la información, en base a la tecnología. Y bueno, como ya lo comentaba, el coacheo y el adiestramiento. El siguiente punto, tenemos como parte de las estrategias para mejorar la learnability, en donde también tenemos tres puntos importantes. El primero son las técnicas efectivas de aprendizaje continuo, el Kaizen, cultivar una mentalidad de crecimiento, herramientas tecnológicas para potenciar el aprendizaje, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Y bueno, para mejorar o la habilidad de aprender es un objetivo clave en un mundo que cambia constantemente. Existen diversas estrategias que nos permiten potenciar esta habilidad
y adaptarnos a los retos de aprendizaje continuo. Primero, las técnicas efectivas de aprendizaje continuo, perdón, estas incluyen la práctica deliberada, el aprendizaje basado en proyectos y la revisión espaciada. Aplicar estas técnicas de manera regular ayuda a consolidar el conocimiento y mantener el cerebro siempre en crecimiento. Otro pilar importante es cultivar una mentalidad de crecimiento. Esto significa creer, perdón, que nuestras habilidades pueden mejorar con esfuerzo y dedicación. Al adoptar esta mentalidad resiliente, nos abrimos a nuevas oportunidades de aprendizaje y superarnos con el miedo al fracaso, superar el miedo al fracaso, vaya, viéndolo como una oportunidad para crecer, crecimiento, constante crecimiento. Finalmente, las herramientas tecnológicas juegan un papel crucial en potenciar el aprendizaje, como ya lo veíamos en los slides anteriores. Plataformas como cursos en líneas, aplicaciones móviles de aprendizaje, simulaciones virtuales, permiten personalizar y acelerar el proceso de adquisición de nuevas habilidades. Usar estas herramientas de manera estratégica nos ayuda a aprender de forma más eficiente y a nuestro propio ritmo. En resumen, mejorar la learnability requiere adoptar técnicas de aprendizaje continuo, desarrollar una mentalidad de crecimiento, como ya lo comentaba hace unos momentos, y aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles y a nuestro alcance. El punto número 5, encontramos el impacto de la learnability en el ámbito profesional. Tenemos tres puntos importantes: la ventaja competitiva en el mercado laboral, fomentar una cultura de aprendizaje continuo y casos de éxito en empresas. Para ello, en el entorno profesional actual, la habilidad de aprender se ha convertido en un factor decisivo y que su impacto no solo es visible a nivel personal, sino también en el éxito de las empresas. Primero, otorga una ventaja competitiva la learnability en el mercado laboral, porque las personas que pueden aprender y adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, procesos y tendencias son altamente valoradas. En un mercado tan dinámico como el actual, la capacidad de aprender continuamente es lo que diferencia a los profesionales más exitosos. Además, fomentar una cultura de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones es clave para el crecimiento sostenido. Empresas que promueven el aprendizaje como parte integral de su cultura empresarial logran retener talento, mejorar la innovación y aumentar la productividad, siendo disruptivos en cualquier industria. Crear espacios para el desarrollo de nuevas habilidades se traduce en empleados más motivados y preparados para enfrentar los retos del futuro y los retos en los que se presenten las empresas. Finalmente, los casos de éxito en empresas nos muestran el poder de la learnability. Organizaciones que han abrazado el aprendizaje continuo, el Kaizen, como Google o Microsoft, no solo lideran sus industrias, sino que han transformado la forma en que sus empleados crecen profesionalmente, adaptándose y anticipándose a los cambios del mercado. En resumen, el aprendizaje continuo y la learnability no solo es una habilidad individual, es una ventaja estratégica para empresas y profesionales, preparándolos para el futuro con agilidad y adaptabilidad. Y por último, bueno, tenemos la conclusión, el resumen de los puntos clave, cómo mejorar tu learnability o tu capacidad de aprendizaje hoy mismo. Pues vaya, como ya les comentaba desde un inicio, ser 1% mayor, disculpen el error de dedo, ser 1% mayor día a día. A lo largo de esta serie hemos explorado el concepto de learnability o la habilidad de aprender como una capacidad esencial en el mundo moderno. Hemos visto cómo el aprendizaje continuo nos otorga una ventaja competitiva tanto en el ámbito académico como en el profesional. Hablamos sobre la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad para enfrentar los cambios, la capacidad de ser autodidactas para tomar el control de nuestro propio aprendizaje y el pensamiento crítico
para resolver problemas complejos. Además, vimos cómo la filosofía Kaizen y la neuroplasticidad nos muestran que siempre podemos mejorar un paso a la vez. Para las empresas, bueno, fomentar una cultura de aprendizaje continuo no solo mejora el rendimiento de los empleados, sino que también garantiza que las organizaciones mantengan innovadoras y competitivas en un mercado en constante evolución. La pregunta es, ¿cómo puedes mejorar tu habilidad de aprendizaje, tu learnability, hoy mismo? Bueno, el primer paso es simple. Comprométete a ser un 1% mejor cada día. Esto puede significar aprender algo nuevo, reflexionar sobre tus experiencias y desafiarte con algo diferente. La clave es el aprendizaje que nunca se detenga. Recuerda siempre mejorar tu capacidad de aprendizaje. Es una inversión para nuestro futuro, para tu futuro, siendo flexibles, curiosos y siempre abiertos a aprender. Nos prepara para los desafíos que están por venir, tanto en nuestra vida personal como profesional. Un gran ejemplo que les puedo dar a través de mi crecimiento profesional después de haber egresado de la universidad, bueno, parte de ello es el involucramiento en nuevas tendencias tecnológicas. Otra parte importante que he tenido como un fruto grato en mi avance profesional es la constante curiosidad de seguir avanzando. No se queden con lo único que ven en la universidad, sino que también tengan ese ímpetu de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, ya que, pues, desafortunadamente, los planes de estudio no siempre son, digamos, como saco a la medida, porque, pues como ya lo mencionaba al principio de la presentación, la tecnología, el mundo va avanzando y las cosas van cambiando. Y esto, pues, obviamente nos forza a seguir avanzando también nosotros, seguir aprendiendo, innovando y ser disruptivos en nuestras carreras y en nuestras áreas en las que nos desarrollemos. Entonces, una de mis recomendaciones que yo les puedo dar a todo el alumnado, a todos a los de igual manera profesionistas que ya estén ejerciendo, es que sigan aprendiendo, avanzando, que puedan aprender algo nuevo, algo que bueno, nutre no solamente nuestro conocimiento de nuestra área, sino que por cultura general. ¿Vale? Bueno, eso es prácticamente una breve reseña de lo que es todo el contexto, perdón, de lo que es la habilidad de aprendizaje o el learnability, en donde, bueno, espero haber hecho una presentación que sea muy recreativa, muy visual y que no sea tan tediosa con tanto texto, vaya. Entonces, bueno. Sin más, me despido. Estoy a sus órdenes y bueno, les agradezco de todo corazón me hayan considerado para esta parte de homenaje a la universidad y haber sido parte de los 55 referentes egresados de la universidad. Muchas gracias. Saludos a todos.